Hola, hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Va muy bien, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a esta jornada. Bienvenidos a todos, esperando pues que ya estén cómodos en sus espacios de trabajo. Vamos a dar inicio a esta sesión número 8, ¿verdad? Estamos prácticamente en la semana número 2, finalizando, concluyendo una semana 2. Es importante pues que vayan revisando el avance, ¿verdad?, y el progreso que cada uno de ustedes va teniendo dentro de la plataforma. Estamos pues a la mitad del curso específicamente, dentro del cual se les solicita, se le pide complementar el examen de mitad de curso. Cada uno de los objetivos que vamos desarrollando dentro de la plataforma tiene ciertos laboratorios. Hay que irlos elaborando. Usted revisa la parte conceptual, que es prácticamente la misma que yo muestro acá en pantalla. Lee los conceptos y luego viene pues un pequeño laboratorio corto. Hay un examen de mitad de curso que creo que es un poquito más largo. Ese va cada 2 semanas. Al finalizar estas otras 2 semanas que vamos a comenzar la próxima, también hay un examen final. El control, el único control que yo llevo, ¿verdad? Estas son las evidencias o los screenshots que usted me manda a WhatsApp, ¿verdad? Que yo hago una revisión y de esa manera pues me queda a mí la evidencia, ¿verdad? Que usted pues va trabajando, que está poniendo atención, que está al otro lado, que está activo o que va desarrollando pues los ejercicios. No es lo mismo solamente ver a irlos elaborando, preguntar, participar, compartir pantalla, ¿verdad? De esa manera, pues nos vamos enriqueciendo y pues el objetivo pues se va cumpliendo. Prácticamente, pues esto es práctica, valga la redundancia. Bien, como objetivo, ¿verdad? Es poder hacer una identificación o podamos nosotros diferenciar, ¿verdad? Entre fórmulas y funciones. Sobre todo, pues que usted pues pueda identificar las ventajas, las desventajas, con la idea de obtener mejores resultados a través del uso de las mismas, ¿verdad? Dentro de una base de datos, usted va a tener toda la libertad de poder hacer uso de una función suma, como ir sumando celda más celda más celda más celda más celda. Usted ahí va a ver la diferencia que hay entre hacer uso de una función suma que de manera automática me muestra la totalización o ir sumando valor por valor. ¿Estamos? Entonces, hay ciertas ventajas y desventajas el hacer uso, ya sea solo de fórmulas o a través de solamente funciones. Bien. La diferencia entre fórmula y función. La principal diferencia entre función y fórmula es que dentro de Microsoft Excel es que una fórmula es una ecuación, es una ecuación matemática, ¿verdad? Es una ecuación, es una fórmula, ¿verdad? Es una ecuación matemática que el usuario elabora. Usted coloca el signo igual, la celda B3, más B4, más B5, más B6. O igual, la celda B3 por B4, más B5, menos B6, entre B8, etcétera. Usted va elaborando una ecuación y usted pues puede incorporar diversos operadores matemáticos como los que son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, porcentajes o inclusive exponenciales.
En el caso de la función es diferente. ¿Por qué razón? Porque una función es una fórmula predefinida. Esa es una función. Es una fórmula preestablecida por Microsoft Excel que él se la ofrece, donde usted pues tiene la capacidad de poder elaborar operaciones mucho más complejas. Ahora bien, dentro de esta función no implica que usted pueda hacer una combinación con una fórmula. Claro que sí, es válido. Sí se puede. Ya puedo hacer una combinación de dos funciones inclusive. Entonces, una función, ¿verdad? Es una fórmula más compleja. Es una fórmula preestablecida, predefinida por Microsoft Excel. Ahora, cuando nosotros elaboramos ya sea una fórmula o una función, dependiendo de lo que yo esté realizando, se pueden dar, ¿verdad?, ciertos errores. Errores al momento de digitar la fórmula o al momento de escribir el nombre de una función. Se puede dar eso. Hasta cierto punto, Excel tiene la capacidad de corregir automáticamente, ¿sí? Yo le puedo, perdón, Excel me puede decir, mire, he encontrado ciertos errores de escritura. ¿Desea aceptar la corrección tal y como aparece en pantalla acá en la lámina? Excel me los puede corregir de manera automática, que tal vez solamente me falte una coma o que tal vez solo me falte cerrar un paréntesis, etcétera. Ahora, hay ciertos errores como el símbolo que se muestra a continuación, que son tipo advertencia, donde Excel pues me puede indicar que tal vez el resultado que él muestra sea solo, esté relacionado, ¿verdad?, a un valor de texto, ¿sí? O él me puede indicar en todo caso dicha advertencia mediante este símbolo de color amarillo. Hay otros errores que se pueden dar, por ejemplo, este, el que dice nombre, ¿sí? Dependiendo del tipo de error, al hacer clic en el cuadro, vamos a visualizar, ¿verdad? Otro tipo de error como este, que es nombre, error de nombre no válido. Puede que al introducir la fórmula nos aparezca como este contenido, texto, hashtag texto, siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Si usted visualiza solo hashtag, ¿verdad? Es cuando el ancho columnar no es suficiente. O, en todo caso, tengo una fecha u hora negativa. Valor, cuando se ha introducido un tipo de argumento de operando incorrecto, como puede ser sumas de texto. Nosotros no podemos sumar valores numéricos con texto. Es ahí donde vamos a encontrar o nos va a devolver el error de valor. Si usted, por ejemplo, selecciona la celda B8, que tiene un valor numérico, más la celda A1, que tiene un texto. Ese resultado imposible a mostrarse. Entonces, por eso da un tipo de valor. Div, cuando se divide un número por cero, lo cual es error, ¿verdad? De igual manera, si nosotros lo hacemos en la calculadora, también nos da un error. ¿Ok? Voy a dejar de compartir. Vamos al ejercicio. El ejercicio que se llama, el que les mandé a ustedes se llamaba práctica fórmulas, ¿verdad? ¿Cierto? Es correcto. Gracias, muy amable. Bien. Aquí está. Se ha perdido. Bien. Veamos entonces en el primero. Tengo una diversidad de fórmulas, ¿verdad? O de tipo de operandums que puedo realizar. Aquí, ¿verdad? Vamos a hacer el primero a través de la operación. Igual la celda A4 más la celda B4.
¿sí? La celda A4 más la celda B4. Enter. Aquí hemos realizado una fórmula. Entonces, usted pues va a ubicarse en la esquina inferior derecha y arrastramos hacia abajo para presentar dichos resultados. ¿Estamos? Bien, voy a colocarle un color diferente a la columna C. Poner un efecto. Y lo voy a centrar. Vamos con la resta. Igual a 4 menos B4. Vamos realizando, por favor, una a una. Autorrelleno hacia abajo. Producto igual a 4 por... Ah, no, perdón. Ah, veamos este error. Mire, se podría generar a 3 por B4. ¿Sí? Se emite el error de valor. ¿Por qué? Porque no puedo estar multiplicando o realizando una operación de fórmula matemática de un valor numérico por un texto. Haga la corrección, por favor. Listo, ya está. Muy bien. Si lo tiene y lo corrigió, muy bien. Sería a 4. Vamos entonces a autorrellenar. Ahora hacemos la división. Igual. Dato 1 entre dato 2. Enter. Y autorrelleno. Acá ponemos nosotros, ¿verdad? Disminuir o aumentar los decimales. Mire, como yo hice acá, aumentar. Por eso me dio un error de hashtag. Porque el ancho columnar no es suficiente. Verificamos. Potencia. ¿Qué indica potencia? Bueno, vamos a elevar a una potencia el dato. Disculpe, ¿Sí? disculpe, la división, ¿cómo la saca? A 4 Ah, y 4. sí, como Ahí una. está. Hágalo, lo vamos a esperar. ¿Y podría repetir la fórmula del producto? La fórmula del producto, ¿cómo no? ¿Terminó Miguel esta? ¿Está? Sí, ya está, es una fleca como división. Gracias. ¿Cómo la sacó la división? Igual a 4 entre B4. Aquí está. Es la pleca en el número 7, está en mi teclado. Si tiene teclado numérico, también se encuentra a la derecha. ¿Estamos? ¿Lo tiene? ¿Me indican, por favor? Pero a mí me Sí. aparece una variedad de 0.333, 0.66, así, no sé por qué. Exacto. Haga, tome la calculadora de su teléfono o la calculadora que tenga y divida 8 entre 24. Le va a dar todo ese resultado. Lo que yo hice fue, teniendo seleccionado el rango, disminuir los decimales. Acá, mire, disminuir decimales, porque si nos salió de esta manera el resultado, vine y seleccioné disminuir decimales. Solamente dejé dos.
Una compañera que preguntó cómo dice qué, no me recuerdo si era el producto, aquí está, o la resta. Si era el producto, ahí he vuelto a colocar la fórmula. Sencillo, estamos trabajando con dato 1 y dato 2. Va, lo tienen. Pulgares arriba si ya llegaron a este punto. Sí, yo sí ya Para. lo tengo. Y gracias para Igual hacer la yo ya lo tengo. Y es solo una consulta. En la resta no me tira el signo menos. Revisemos. La resta, ahí está, A4 menos B4, o sea, 8 menos 24. ¿Lo dice? ¿Me confirma? Permítame. Sí, gracias, gracias. Va, veamos entonces, vamos con la potencia. En el caso de la potencia, voy a elevar al cuadrado el dato 1. Acá donde dice potencia, voy a aumentar el zoom para que lo visualicen mejor. Voy a colocar aquí, mire, haga doble clic donde dice potencia. Aquí, espacio. Repito, donde dice potencia, doble clic. Escriba la X en mayúscula. Ahora, el número 2, normal. Va, repito, en el rótulo potencia, escriba X. Y el número 2, seleccione aquí el valor de 2. ¿Ya? Sí, ya. Ahora se va a fuente, mire, acá en la esquinita, fuente, y va a seleccionar super índice que es la que va arriba. Hágalo, por favor. Ahora aceptar. ¿Qué observa? ¿Qué observa con el Se puso resultado? lo se elevó al puso el dos. cuadrado. Se elevó al cuadrado correcto. Cuadrado, ¿verdad? O sea, aquí nada más hemos modificado el rótulo de datos, nada más, el rótulo, la etiqueta, pero la operación no la hemos hecho. Es decir, que 8 lo voy a elevar al cuadrado. El dato 1 lo voy a elevar al cuadrado, a la potencia 2. Para ello voy a colocar igual 8, que sería A4. En mi caso, el símbolo exponencial, perdón, para elevar al cuadrado es este símbolo, mire, ya se lo voy a mostrar, está a la par de la ñ, que es como una letra B hacia abajo. Ahí está, este, mire, ese es el exponencial. Yo ¿Puede lo repetir estoy cómo lo repitiendo. elevó? ¿El qué? Ahorita hacerlo voy. Ahorita es el proceso de elevar dato 1 al cuadrado. Es decir, selecciono A4 igual a 4, la potencia, el símbolo de potencia es este. Yo lo saqué
de presionar Alt GR y a la par de la ñ tengo el símbolo, ahí donde están los corchetes y las llaves. Búsquelo, por favor. Yo así lo he sacado en mi teclado. Ustedes tienen que ver ahí en su teclado cómo lo... Sí, yo, repite cómo lo sacó, por favor. En mi caso yo lo saqué con control. Ah, con control. Bueno, yo lo saqué con Alt GR, Alt GR, y sin soltar el símbolo. Así lo saqué yo también. El compañero mencionó que con control. Vaya, aquí solo le pongo dos. Ahí está, mira. Si les cuesta sacarlo, solamente se lo voy a copiar aquí al chat para que lo copien y lo peguen ahí en la... Ahí se los copié en el chat. Y presionan. No logré sacar este control al y apreté el signo ese. Ah, muy bien. Ajá, sería otra forma. Control al y el símbolo. Ahí está. Y yo en mi caso tengo que presionar la barra espaciadora. Control Alt, el símbolo y luego la barra espaciadora para que me salga. Va, y luego solamente colocan el 2. ¿Por qué? Porque la potencia es al cuadrado. Va, ahora autorrellene. Autorrellene. Va. Hacemos enter y autorrellene. Vale. Ahora vamos a hacer otro más. Voy a incluir otra columna. Acá, en la columna H. Seleccione el encabezado de la columna H. Clic derecho, insertar. Clic derecho, insertar. Vale. Vamos a colocar dos más. Potencia x cuadrado, potencia x cubo, potencia x a la cuarta. Vale. Repito, acá en la columna H, mira, acá en el encabezado, clic derecho, insertar. Clic derecho, insertar. Vale, lo voy a esperar. La potencia X3 la vamos a elevar al cubo. Va. Ahora vamos a hacer, lo voy a volver a hacer acá. Para potencia X, selecciono, hago doble clic acá en potencia X, selecciono solo el número 3. Ahí está seleccionado solo el número 3. Fuente, super índice. Superíndice, aceptar. Potencia X4, solo el numerito 4. Fuente, superíndice, aceptar. ¿Vale? Ahora hacemos dato 1, igual de 8, perdón, a 4, que es el valor de 8. Elevado a la 3. Hágalo. Igual.
dato 1 elevado a la 3. Enter. Y autorrellenamos. Igual, dato 1 elevado a la 4. Enter. Y autorrellenamos. Vale. Ahí tenemos el resultado. Bien, los voy a esperar. Ya lo logré hacer yo. Muchas gracias, Katherine. Vamos ahora al promedio de fórmula. En el promedio de fórmula vamos a hacer igual promedio seleccionando a 4, perdón, sí, a 4 a B 4. Bien, aquí voy a hacer el aplicativo de una función, ¿verdad? La función promedio, que es la que permite mostrar la media aritmética de un rango de celdas. Igual promedio y enter. Vale, repito, ahí se los dejo para que lo hagan. Igual promedio a 4 a B 4. Enter y luego solo autorrelleno. Ojo, estoy tomando a dato 1 y dato 2 nada más. Dato 1 y dato 2. Estos. ¿De acuerdo? Voy a centrar, les voy a poner negrita y cursiva. El promedio de la fórmula, igual le voy a aplicar un relleno, un color de trama, aceptar. No sé si hay alguna pregunta o duda, señores. ¿Preguntas al respecto? Vea que en todas hemos estado utilizando fórmulas. Son fórmulas, fórmulas de operaciones matemáticas. Y hemos aplicado, ¿verdad?, la función promedio para sacar, ¿verdad?, entre el dato 1 y el dato 2. La función promedio es una función estadística que muestra la media aritmética de un rango de celdas o de un número de valores. Cuando se utiliza el promedio, siempre va a llevar los dos puntos en medio de las dos selecciones que se hacen. Exacto, siempre van. ¿Por qué? Porque aquí usted está estableciendo, ojo, rango de celdas a partir de A4 hasta B4. ¿Sí? Es un rango de celdas. Voy a hacerlo de la siguiente manera también. Una consulta. Cuando yo puse el potencial X al cuadrado, a mí me queda el numerito hacia abajo. ¿Cómo, cómo? ¿Cuándo qué? Uh-huh. El numerito hacia abajo. Quizá le puso subíndice. Ahora te lo reviso. ¿Cómo? Lo voy a revisar. Sí, porque tal vez quizás seleccionó subíndice y no superíndice. Revise eso, haga doble clic, seleccione acá el numerito, mire, fuente, y aquí está, superíndice. A menos que haya seleccionado subíndice, le va a quedar así. Cheque.
Sí, tienes razón. Ya me quedo. Muchas gracias. Es súper índice. Va. Vamos a hacer ahora una tabla estadística acá al lado derecho que va a indicar total de dato 1, total dato 2, promedio dato 1, promedio dato 2. Va a esa tablita le vamos a llamar tabla de resultados. Voy a combinar celdas y ya usted pues, lo puede colorear como considere. Vaya. Muy bien, vamos entonces a sacar la totalización, ¿verdad? De lo que se nos está solicitando, haciendo uso de la función suma y de la función promedio, específicamente para dato 1 y para dato 2. Voy a mover por acá esta ventanita, a reducir un poquitito acá. Va aquí, por ejemplo, potencia X2, X4, potencia X2, X3 y X4, mire, lo vamos a ajustar. ¿A ajustar para qué? Para que cuando disminuya el ancho de la columna, mire, baje a la siguiente línea de la misma celda. Repito, seleccionamos los tres. Ajustar texto y luego solamente mueve el ancho de la columna. ¿Ya? Vaya. Igual, suma dato 1. Igual, suma el rango del dato 2. Vale, lo que preguntaba el compañero, ¿siempre van a ir acá los dos puntos en medio de estas dos celdas? Sí, siempre. Cuando usted hace uso de una función dentro de Microsoft Excel y selecciona un rango de celdas, siempre va a observar la división entre la columna inicial y la columna final. ¿De acuerdo? Eso siempre se va a dar. Cierro paréntesis y presiono Enter. Hágalo, por favor. Luego obtiene el total del dato 2. Bien, sacamos entonces la sumatoria del dato 2 igual suma, abro paréntesis y selecciono el dato 2. Cierro paréntesis y enter. Promedio igual promedio, abro paréntesis
el dato 1, cierro paréntesis y enter. Va, sacamos ahí el promedio, dato 1, promedio, dato 2. Muy bien, señoras, ¿alguna pregunta o inquietud respecto a fórmulas y a funciones? ¿Preguntas? Bien, cambiamos a la hoja que se llama ejercicio 1, clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta, clic derecho, cambiar nombre, le vamos a colocar operaciones, guión bajo, matemáticas, clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Bien, esta tablita, bueno, la terminan ustedes con el promedio, la decoran con bordes, con una cuadrícula y con bordes. Vale, voy a colocar acá, miren, un par de figuras, formas. Ustedes pues lo decoran como consideren mejor y por acá tengo también la división de igual manera le cambia color y le voy a poner un efecto. Vamos al ejercicio 2. Bien, lo vamos a hacer pues de manera sencilla, aplicando pues los porcentajes respectivos para sacar el IS en base al sueldo por el 3%, la AFP por el 8%, la renta por el 10%, el descuento y el total de descuentos me dice que sería el 21%. Aquí vamos a sacar el total de descuentos. Va, repito, obtenga por favor el sueldo que sería por el 3%, la AFP por el 8%, la renta por el 10%. Baje. Y acá sería la sumatoria. Lo voy a hacer con la función suma. Valga la redundancia, la sumatoria de los tres.
Bien, hágalo por favor, le voy a dar el espacio. El líquido, que sería igual al sueldo menos el total de descuentos. El líquido, que sería igual al sueldo menos el total de descuentos. Hágalo por favor. Cuando lo termine, pulgares arriba. Ok, gracias, Meiling. Guadalupe, podemos entonces avanzar con el ejercicio 3. En Con el el caso, líquido, hola, con el líquido, ¿cuál dijo que era? el sueldo menos el líquido, menos el total, sería igual el sueldo menos el total de descuento. No se les olvide hacer el autorrelleno, ¿verdad? ¿Me podría ayudar con el líquido? Me quedé en ese proceso. En el caso del sueldo líquido va a ser igual al sueldo menos el total de descuentos. El sueldo menos el total de descuentos. Pasamos al ejercicio 3. Hay varias compañeras que ya compartieron sus pulgares, que ya terminaron. Gracias. Pasamos entonces al ejercicio 3. Al ejercicio 2, a la hoja de cálculo, gracias Marvin, le vamos a asignar el nombre de, cambiar nombre, planilla. Clic derecho, color de etiqueta, clic derecho, cambiar nombre. Clic derecho, color de etiqueta, clic derecho, cambiar nombre. En el de la renta no lo autorrellenó, señor. Ahorita, gracias. Ahí están. Como son valores numéricos, no sé, vamos a aplicarle el símbolo de dólar. Mire, el símbolo de moneda. Muy bien, vamos al ejercicio número 3, que está un poco más diferente. Hay ciertos valores que hay que calcular en base a lo que nos está solicitando en cada uno de los puntos. Veamos el primero. Miguel, un trabajador casado y sin hijos, tiene un sueldo bruto anual de 2.400, sobre el que se le efectuará una retención del 15%. Su contribución a la seguridad social es un 6% de su salario bruto y una retención adicional del 2% de sus ingresos. Vamos a hacer el aplicativo en la primera parte, por favor. Entonces, sería igual a los ingresos, ¿verdad?, que él obtiene, sobre el que se efectuará, ¿verdad?, una retención del 15%. Sí, su contribución de seguridad social es de un 6%. Entonces, voy a calcular primero la retención de seguridad, que sería el sueldo, perdón, por el 6%. Y sus ingresos, una retención adicional, un 2% de sus ingresos.
Vaya. Perdón, ¿cómo sería para calcular lo que son los ingresos? 2% en base al sueldo. En Ahí base está. al sueldo sería C3 por el 2%. Ok, gracias. Ahí les he colocado, ¿verdad? La fórmula. El ingreso por el porcentaje de seguridad social. Luego, los ingresos, que sería por el porcentaje de ingresos. La base imponible, que sería los ingresos íntegros. Menos el social. Base imponible, que va a ser igual a los ingresos internos menos el social. Me repite la fórmula, por favor, señor. ¿Cuál? ¿Cuál fórmula? La de base imponible. Aquí está. Los ingresos internos menos la seguridad social. ¿Ya, Barbie? Ahorita, permítame. Sí, ya, gracias. Muy bien. La cuota íntegra, que va a ser igual al 28.06% por la base imponible menos los ingresos internos más 462.88. Una consulta. ¿Cuándo sé yo que voy a utilizar un paréntesis? Ah, muy bien, muy buena pregunta. Va, en el caso del uso de los paréntesis, ¿verdad? Que son operadores de agrupación, son símbolos de agrupación, es cuando usted quiere especificar qué operación matemática necesita que se realice primero. Existe cierta jerarquía entre
algunas operaciones matemáticas. Y esto pues no solo es porque estamos trabajando en Excel. Si nosotros nos vamos a nivel algebraico, en el área de las matemáticas, hay cierta jerarquía entre las operaciones de multiplicación, división, suma y resta. ¿Qué significa esto? Vale, toda fórmula se comienza a realizar, toda operación matemática se comienza a realizar de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha. Es decir, voy a hacer enter acá. Es decir, que si yo aquí colocase igual 4 menos 2 más 8, ¿sí? La operación va a ir de izquierda a derecha. Es decir, 4 menos 2, 2. Más 8, 10. Esa va a ser mi respuesta. Si yo acá indico igual 4 menos 2 por 10, ¿cuál sería el resultado? 4 menos 2, 2 por 10, 20, vamos a decir. Y mira el resultado que me dio. ¿Por qué razón? Muy buena pregunta. Porque entre estos operadores matemáticos, entre los operadores de suma o resta, multiplicación o división, quien tiene mayor jerarquía aquí es la multiplicación. ¿Qué significa eso? Que Excel primero realizó la multiplicación, ¿por qué? Porque tiene mayor jerarquía, está en un nivel más alto que la resta. Mire, pero en matemáticas o en el álgebra, ¿verdad? Indica de que las operaciones van de izquierda a derecha. Sí, van de izquierda a derecha. Pero si yo tengo entre esta fórmula, entre esta operación, combino restas, sumas y multiplicación, quien tiene mayor jerarquía es la multiplicación. Aquí en este caso. De igual manera, si yo dijera entre 2, ¿sí? Ahora, si agrego acá la división, quien tiene mayor jerarquía es la división. Primero realizaría la división, el resultado lo multiplica por 2 y luego lo que me queda, le resto. Hago la resta. Entonces, volviendo a la pregunta que usted hizo, ¿cuándo voy a utilizar los paréntesis? Los paréntesis los voy a utilizar porque son signos de agrupación. Cuando yo le indique a una operación matemática, valga la redundancia, qué operación, qué cálculo deseo que se realice primero. Por ejemplo, volviendo a este, mi respuesta es 16. ¿Sí? 4 menos 2 por 10. Vale, si yo realizo esa primera y le digo 4 menos 2 por 10, ¿qué le estoy indicando con los paréntesis? Mire, primero reste estos dos valores. Después, este resultado lo multiplica por 10. Son los mismos números. Sí, sí. Sí. Son los mismos números, pero veamos ahora el resultado. Mire, 20. Aquí él está respetando siempre el orden de realizar la operación algebraica de izquierda a derecha. O sea que el paréntesis indica qué es lo que quiero que haga primero la fórmula. ¿Qué es lo que quiere que haga primero? ¿Sí? Ajá. Si yo aquí le colocase otro paréntesis, ¿qué implicaría? Bueno, después de que haga la resta, el resultado lo va a multiplicar por 10. Entonces, después quiero que lo reste, ese resultado, que lo reste por 4, por ejemplo, más 5,
por 10, por ejemplo. ¿Ya? El proceso parecido a lo que le enseñan en matemática, uno ahí haciendo las fracciones, sacándola de los paréntesis, ¿verdad? Exacto, las mismas operaciones que nosotros nos enseñan, ¿verdad? En matemáticas, ahí en el nivel de básica. Exacto, ¿por qué? Porque usted aquí está haciendo uso de signos de agrupación. Sí, es lo mismo, hay muchas reglas, muchos enunciados que están en el área de las matemáticas que Excel también las retoma, ¿sí? Que también él lo respeta, lo retoma, ¿verdad? Y aplica esas leyes. Mire, me dio un valor de 70. ¿Ya qué pasaría si yo colocase así, igual, 4 menos 2, ¿cuál era la siguiente? Por 10 menos 4, por 10 menos 4, más 5 por 10, más 5 por 10. Mire, me dio 62. ¿Ve? 4 menos 2 por 10, menos 4 más 5 por 10. Mire, 4 menos 2 menos, perdón, acá, por 4 más 5 por 10. Me da otro resultado. ¿Por qué razón? Porque aquí el primero está multiplicando esto. Va de izquierda a derecha, está multiplicando esto. 5 por 10, 4, 2 por 4. Y luego, pues, viene otra vez realizando la operación de izquierda a derecha. Sí, similar como se trabaja en el área de las matemáticas, ¿verdad? Cuando estamos haciendo operaciones fraccionarias, como usted lo dijo, u operaciones aritméticas, aplicando pues operadores de agrupación. Ok, entendido. Bien, estábamos acá. Vamos ahora a las retenciones. Las retenciones se deben de calcular sobre los ingresos por su porcentaje de retención. Sobre los ingresos, igual los ingresos que serían C3 por su porcentaje de retención, por el 15%. ¿Ya? Ahora la cuota diferencial que va a ser igual a la cuota íntegra menos las deducciones menos las retenciones. Sería la cuota diferencial. Bien, un aplicativo, ¿verdad? De fórmulas, de funciones. Como dijo, perdón, la cuota diferencial. Es esta. Esta, mire. La cuota diferencial, que es la cuota íntegra. Ay, falta el neto recibido. La cuota diferencial, que es igual a la cuota íntegra, aquí está. Cuota íntegra menos las deducciones menos las retenciones. Okay, muchas gracias. Bueno, y luego el neto percibido, que sería igual a los ingresos íntegros menos el social menos las retenciones. Vamos a ponerle acá una negrita. No se les olvide, ¿verdad?, aplicar el símbolo de dólar a cada uno de estos resultados, ¿verdad?, porque son valores monetarios.
En cuota diferencial me dio a mí 2002. No sé por qué razón. Sería la Y cuota. la fórmula la hice con igual C3 menos C12 menos C13. Yo empecé igual, cuota íntegra Ya. menos deducciones menos retenciones. Me ayuda con la última neta percibido, por favor. Ya lo voy a hacer. Los ingresos íntegros menos el social menos las retenciones. Vaya. Igual los ingresos íntegros, que serían estos, menos el social, seguridad social, menos retenciones. Vea. Enter. No sé si les dio esa cantidad. Sí, Sí. esa. Sí, perfecto. Va muy bien. Ya ustedes pues la decoran, mejoran la presentación, le colocan por favor en la parte de abajo, elaborado por y su nombre. Me van a entregar, ¿verdad? Las tres tablitas a cada una de ellas, ¿verdad? Le coloca por favor aquí su nombre completo, elaborado por y su nombre. Bien, me pasé un par de minutitos. De esta manera, pues completamos lo que sería la parte de fórmulas, funciones, ¿verdad? Sus diferencias, diversos aplicativos. Y pues esperando que haya sido satisfactorio el ejercicio y cada una de las prácticas, me quedaría hasta acá, señores. No se les olvide, el día de mañana no hay clase, nos estaríamos viendo. Hasta el próximo lunes, primero Dios. Que pasen buenas noches. Gracias, igual, señor. Buenas noches.